Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos a Mahomes, 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 es Mahomes de Kansas City. Este es este una chica me pidió de petición hacer una un jugador americano. Este ya lo cumplí. Espero que te guste. No recuerdo tu nombre, perdóname. Es que ya están todas las que peticiones que ya me revolví. El muñeco mide 25 centímetros de alto. Este te pongo aquí una foto de cómo se ve sin el sin el casco. Y vean. Dice el, el equipo, el número acá atrás, el nombre. Aquí en, en las sombreras también tiene ahí el número. Tiene mucho detalle. Espero que te guste y vamos a comenzar con la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice el jugador de americano, uh, Mahomes. Este. De Kansas City. Entonces, vamos a ocupar esta hambre angorita en color. Como beige para las partes de su cuerpo, que es la cara, las manos blanco para los tenis. El, este, el short, no es que no es short, es el bueno, es como el short que usan. Y color rojo para el casco, el, el jersey, y creo que ya. Y el amarillo, pero este amarillo sí tiene que ser un poquito fuerte por los detalles que lleva en, el, en los calcetines y en el jersey. Este, el blanco también es para las tiritas del casco, que esas estoy pensando cómo hacerlas. Vamos a necesitar un pedazo de cartón. Voy a necesitar fieltro blanco para el número. Vamos a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ahí está. Y creo que ya. Entonces, este, según yo, ah, y el silicón líquido y el relleno, ¿no? Ah, voy a utilizar un, un palito de, de banderilla. Para el soporte de la cabeza, si es para un niño, este lo pueden omitir o pueden ponerle una barra de silicón para sostener el cuello. Ok, entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, se me olvidó el color café oscuro para su cabello. De modo que no le ponga cabello. <laughs> entonces, este. Y esta es eh, la banderilla que les pedía. Ok. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En este caso, los bracitos, siempre les digo, voy a hacer el bracito igual a este. Pero en esta ocasión, no. Los dos brazos son diferentes. Así que vamos a hacer los dos. Voy a comenzar tejiendo con el color, este, cafecito claro, el beige. Voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Todas las vueltas van a ser cerradas por un punto deslizado y todas van a subir. Con una cadena. Voy a tejer donde subí la cadena el primer punto. En este caso es un aumento. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cabe mencionar que voy a hacer el de Mahomes, pero tú puedes cambiar colores, equipo, todo. Nada más es la base del muñeco. no Yo en este caso voy a hacer a Mahomes. Pero tú puedes ponerle el del equipo que quieras, del color que quieras, que es tu equipo favorito y todo. Pero es lo, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cada vez que te digo lo, pa este, lo dejo y regreso, es para que tú pauses el video, hagas la indicación que acabo de dar y luego ya de display para continuar. ¿Ok? Para que no sientas que voy rápido, sino que es así. Así lo estoy manejando para que me dé chance de subir el video, porque si no, lo voy a hacer muy largo y me va a costar mucho subirlo. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo, relleno la manita y regreso. ¿Ok? Ok. Para cambiar el color en la vuelta 7 voy a cortar el color cafecito y voy a usar el rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a doblar la punta y hago esto. Lo tejo como si fuera el, lo que iba a seguir y hago un amarre con las dos puntas. Si quieren no los hagan los amarres, yo lo hago porque no confío mucho, pero <laughs> este me han dicho que sí sí se detiene, pero quién sabe no sé. Entonces, en la vuelta 7 empezamos a tejer con rojo una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Pero vean, cuando es cambio de color hago esto. Hago la disminución, pero Vuelvo a tejer otro punto para que quede parejito el color. ¿Ok? La disminución y otro punto. Porque así sí queda parejito el color. Porque si no le hacen así se va a ver el cafecito metido en el rojo. Entonces hago esto y ya quedó. Miren cómo quedó parejito el color. En la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto en color rojo. ¿Ok? Lo tejo, rematamos y rellenamos. ¿Ok? Ok, miren. En este caso, Majón usa una manga o algo así larga de este lado. Entonces... Dependiendo del jugador que ustedes hagan, lo pueden hacer todo del color carne o dependiendo de la foto que ustedes tengan, del, del jugador que tengan, pero la base es la misma. Entonces, el otro bracito, vamos a hacer lo mismo que hice en la manita: voy a hacer dos cadenas. En la segunda cadena, voy a tejer seis puntos bajos: dos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta. 3 a las 6, voy a subir una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos de la 3 a las 6, rellenamos y vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? Esto sí es depende al, al jugador, pero es lo, es lo mismo, el brazo es lo mismo, todo. ¿Ok? O sea, me refiero a las, a las medidas. Lo tejo y regreso de la 3 a la 6. Ok, ya lo rellené. Tienen que rellenarlo para que no les cueste trabajo después. Voy a cortar el color cafecito y voy a poner el color blanco. Doblo la punta, jalo como si fuera a tejer el punto. Bueno, lo tejo de hecho y cambio así y hago el amarre. ok ya a partir de este punto ya nada más les digo cambio el color y hacen esto sale entonces en la vuelta 7 hago esto una cadena dos puntos bajos una disminución igual jalo y luego vuelvo a jalar acuérdense que cuando es por cambio de color hago esos dos movimientos para que quede bonito entonces otra vez hago el disminución y otro punto. Y va la última. Dos puntos bajos, una disminución tres veces y nos va a dar un total de nueve puntos bajos. Y bien, ya quedó de la vuelta. 8 y 9 vamos a tejer punto por punto en color blanco. Lo tejo y cambio a color cafecito. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10, si se fijan ya cambia color cafecito. Entonces voy a hacer en la vuelta 10 a la 12 en color café punto por punto son nueve puntos bajos en cada vuelta lo tejo y cambia color rojo ok lo tejo y regreso ya con el cambio de color y a color rojo ok en la vuelta 13 ya cambié a color rojo y vamos a hacer de la vuelta 13 a la 15 Punto por punto vamos a tejer nueve puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y vamos a a rellenar, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, así están los dos brazos, ¿ok? Vamos bien. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Ok, miren, ya hice la primer piernita. La primera pierna sí se remata, la segunda no. Entonces, vamos a comenzar con él. Estas sí son exactamente iguales. <laughs> estas sí no hay bronca. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Tres. 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a tejer. En donde dice la cadena un aumento. Voy a hacer 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, seis veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena ok son 20 cuatro puntos bajos en, en esta vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? de la vuelta 6 y 7 punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 12 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6. Ahora los 12 puntos bajos. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? en la vuelta 9 voy a hacer una cadena cuatro puntos bajos una disminución tres veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos van cuatro y la disminución lo tejo y regreso ok 3 4 y la disminución lo rellenamos también Ok, de la vuelta 10 y 11 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y cambiamos a color rojo. Ok, ya saben cambiar el color. Entonces, de la vuelta 10 y 11, color blanco, lo tejo, cambio a color rojo. Ya rellen el piececito. ¿eh? Ok, en la vuelta 12. A la 15 voy a tejer punto por punto. Tejo la cadenita, subo y tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. De la 12 a la 15 en color rojo y cambiamos a color blanco. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta... 16 cambia color blanco y vamos a tejer de la 16 a la 18 punto por punto en color blanco. Ok, vamos a rematar la primer piernita. La segunda no la rematen por favor porque vamos a unir las piernas. Entonces, de la vuelta 16 a la 18, tejo punto por punto en color blanco. Rellenamos, si es tu primer piernita, rematas y haces la otra. En la segunda, no, reba, no vayas a rematar, por favor. Eso es importante. Entonces, sé que parezco disco rayado, pero si no, les aviso, van a rematarlo. Entonces, no necesitamos rematar. ¿Ok? Entonces, termino y regreso. Ok, una vez que ya tengamos las dos piernitas vamos a unir. En la vuelta 19, a ver, déjenme. Ahí está. En la vuelta 19 voy a tejer una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 3 cadenas: 1, 2, 3, entonces hago esto, clavo y voy a tejer los 15 puntos de la, siguiente, de la segunda piernita: 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí dejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 2, 3. Y aquí tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 3, 4 y 5. Y cierro con el punto deslizado. Vean. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 y hago tres puntos bajos en las tres cadenitas. 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos. 1 2 3 4 5

A ver, espérame, es que creo que me brinqué uno aquí al principio. Sí, aquí está. Uno. Dos, cuatro, cinco, dos, tres. Sí, me lo brinqué. Entonces, van 15. Dejen corrijo y regreso. Sí, me había brincado. Y, y lo sentí cuando empecé a tejer. Este, este me lo había brincado. No, sí soy. Tejo tres puntos bajos sobre los tres puntos bajos que había tejido anteriormente sobre las cadenas. Luego cinco puntos bajos de la primera pierna: dos, tres, cuatro y cinco. Ah, exacto, ya quedó. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Ay, no, si estoy a las vivas. <laughs> Entonces, ok. Así decimos aquí en México. En de la vuelta mmm, 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. Vean, ya vamos por el pantalón. Ok, entonces en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo. Y regreso. Okay. ok. En la vuelta veinticinco voy a cambiar a color carne. Ok. Vean. Así. Ahí. Otra vez. Dejo el punto, jalo el blanco y hago el amarre. Ay, por favor, ayúdenme. Compartan mis videos. Ay, ahí está. Ok. En la vuelta 25 a la 27 vamos a tejer punto por punto. No hay pierda. Pero ahora en color cafecito. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. No se preocupen, acuérdense que el jersey lo voy a hacer por separado y el casco. Entonces, me van a decir, pero es que le pusiste eh, eh, las mangas con las manitas. No, eso es aparte. O sea, eso es como. es que se pone como un guante en una de las manos. Eh, o sea que es como de esos para no quemarte en el sol. Y en el otro. Trae como una playera que viene, o sea, que está fabricada así, que trae manga larga de un lado y la otra del otro. Entonces, no le vi el caso ponerle rojo aquí si le voy a poner la jersey encima. Entonces, lo voy a tejer de la 25 a la 27 punto por punto en color cafecito. ¿Ok? Ok. En la vuelta. Dejen marco porque me estoy perdiendo. 28. Voy con mi reglita. En la vuelta 28 voy a tejer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. No. Ah, sí. 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, tres puntos bajos, una disminución, seis veces. Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ok, en la vuelta 32 vamos a tejer los brazos. Pero ahí viene lo bueno. Ok, vamos a comenzar. Una cadena, dos puntos bajos. Y van a tomar. Espérame, no lo voy a regar. <laughs> okay. Que sí puedo regarla, ¿verdad? Ok, <laughs> tomamos el bracito que tiene la manga corta. Ok. Y vamos a unirlo por cuatro puntos bajos. Va uno, lo atraviesan, van dos, van tres y van cuatro. Y entonces aquí tejo ocho puntos bajos. Dos, tres. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tomo el otro brazo, el que está todo lleno de rojo, lo atravieso y tejemos 4 puntos bajos. Ay, esperenme, quise una lazada que no debí de hacer. Ahí está. Va uno, dos, tres y cuatro. okay bien, así va. Ay, es que esto es crucial porque si no la, la vamos a regar y, y no queda. Vamos a tejer 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. y hago un punto deslizado. Vean Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos 1 2 y la disminución ok lo tejo y regreso ok en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena tres puntos bajos una disminución. Un punto bajo. Dos disminuciones. Ay, ahí está. Un punto bajo. Una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución y nos da un total de trece puntos bajos, vean, ok en la vuelta treinta. Voy a hacer una cadena cinco puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. 4, 5. La disminución. 6 puntos bajos. Y nos da el total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ah, oh, bueno, ya miren, ya voy a terminar. Ok. Ahora ya terminé el cuerpo. Vamos a empezar con el cuello. Vamos a tejer en la vuelta 36 punto por punto. Son 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer esto: una cadena y hago un aumento en cada punto son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos ya comenzamos la cabeza ok entonces lo tejo hoy hoy <laughs> lo tengo y regreso en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Ay, perdónenme, subí con una cadena y hago un punto bajo, un aumento 12 veces, y me va a dar un total de 36 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39, voy a hacer una cadena cinco puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 2, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso ok seis puntos bajos un aumento y regreso ok de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto ok ay no inventen ahorita saben que me preocupa mucho <laughs> el cabello de este de este jugador es que tengo un problema, que <laughs> el casco, que pues en un cabello real, pues si meten el casco y pues si se aplasta el cabellito, ¿no? Pero en este hombre <laughs> estoy pensando eso. Y como tiene chinitos en, en la parte de arriba, ay, no inventen, estoy pensando qué hacer. Pero bueno, ahorita algo se me debe de ocurrir, porque yo quería que se le quitara y se le pusiera el casco. Entonces, ese es un pequeño problema, Houston. Entonces, lo tejo de la vuelta 41 a la 51, punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¡Ay! Me está dando la testa, mi chompis. Dejen juego un ratito con ella y regreso. Ok. Ok. Ya llegué a la vuelta 51, ya terminé esta. Ahora en la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. 6 y la disminución. Ok. En la vuelta 53 voy a hacer una cadena, cinco puntos bajos, una disminución, seis veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 54 vamos a hacer esto ya rellené la cabeza y vean lo que hago es que mido el palito y le recorto tantito. Yo, en mi caso, le pongo tantito silicón líquido en las puntas, más o menos en la punta, para que quede fijo y no se salga. ¿Ok? Entonces, lo introduzco y vean, solito, agarra hasta acá, lo dejo en la parte de en medio y así ya queda el sostén. Entonces, en la vuelta 54 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, dos, tres, cuatro y una disminución, seis veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, tejo tres puntos bajos, una disminución, seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 56 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 57. Voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos, ok. Lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta vamos a hacer en la vuelta 58 una cadena y hago seis disminuciones, ok. Lo tejo. Dejo estambre para rematar y cerrar el circulito. ¿Ok? Lo hago y regreso. Es que ahorita no veo, estoy tejiendo a ciegas. Ok, miren, ya quedó el muñequito y el muñequito mide como 26 centímetros de alto. 25. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la, el jersey. Para eso vamos a requerir contadores de vueltas. Unos cuatro contadores de vueltas. Espérense y regreso. Ok, el jersey lo voy a hacer en color rojo. Ay, perdónenme, es que estaba haciendo cuentas. Comprando estambre. <laughs> Ay, no, no, no. ¿De veras que esto del estambre? Estaba viendo una tienda ayer y el Sinfonía. ¿Qué? 65 pesos la madeja Dije, no, ni crean. <laughs> ok, vamos a tejer 24 cadenas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y vean, saqué los contadores y los volví a guardar. <laughs> o sea, ¿qué onda conmigo? <laughs> ok. Ahí está. Más una cadena. Entonces, a partir de la segunda cadena, voy a tejer 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto, tejo 24 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Voy a girar el tejido ya que tengo las 24, los 24 puntos entonces voy a hacer, en la segunda vuelta voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento 4 veces. 3, 4, 5, 6. Hay 5 y el aumento. O sea, vean lo que digo. Lo tejo y me va a dar un total de 28 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena y empezamos. Voy a tejer 4 puntos bajos. 3, 4 y un aumento. Y vamos a marcar. En medio del aumento, okay. luego tejo cuatro puntos bajos dos tres cuatro y un aumento, y otra vez marco en medio del aumento, luego tejo ocho puntos bajos: uno dos tres, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago un aumento. Marco en medio del aumento. Tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Marco otra vez en medio del aumento y ya entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Ok. Así quedó. Luego vamos a voltear el tejido y de la vuelta 4 a las 7 vamos a hacer esto en cada marca. Vamos a hacer un aumento, entonces tejo punto por punto, llego a la marca, tejo el punto, el aumento. Entonces, quito el aumento y lo pongo en medio, ok. Y así le hago punto por punto, llego a la marca y hago un aumento. Y subo el aumento y subo la marca, perdónenme, en medio del aumento. Esto lo voy a hacer de la vuelta 4 a la 7 y regreso. Así ya no tenemos que contar, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer esto. En la vuelta 8 giro el tejido. Subo con una cadena y voy a tejer hasta donde está la marca. Punto por punto. Así. Aquí está la marca. Quito la marca. Levanto esta parte y me voy a la otra marca. Quito la marca. Y tejo punto por punto hasta la otra marca. Ok. Así. Aquí. Quito la marca. Empujo. Y aquí hago otro punto bajo. Y sigo tejiendo hasta la orilla. Ok. Miren. Quiero que esto quede así como levantado, como si fuera el jersey. Voy a ver. Exacto. Creo que aquí le voy a pegar un cartoncito. Para que se vea así. Ok. Y entonces, vean. Ya quedó. Entonces, de la vuelta a ver espérame espérame en la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto vean Ay, así ahí está giro el tejido y hago una cadena y hago punto por punto no hay pierde ¿Ok? Lo tejo de la 9 a la 14 y regreso. Aquí donde unieron, no se preocupen. Miren, el mismo tejido las va guiando y no hay problema. Vean, ya pasé debajo de la axila. Entonces, no hay problema. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Miren, ya llegué a la vuelta 14. Voy a rematar, pero voy a dejar algo de estambre para poder coser. Pero antes de coser, vamos a hacerle los detallitos porque si no me va a costar mucho trabajo de aquí de la manga. En lo demás sí lo podemos hacer después. Pero miren, voy a agarrar mmm, retacitos que tengo del color en color blanco, por ejemplo. Ver. Color. Ay. No. A ver. Es que este es más grueso. Vamos a hacer esto. Voy a ensartar. Y ok. Esta es la parte de adelante del, de la del jersey aquí a un a una hilera a una vuelta voy a hacer esto voy a coser una tirita blanca así Voy a utilizar punto atrás. Así. Así. Y aquí. Voy a hacer esto ok voy a tratar de que quede más o menos proporcional así y aquí entonces lo paso de este lado y vamos a rematar corto y ahora vamos a hacerlo con el color amarillo con el amarillo que les dije que vamos a usar para los adornos este y entonces vamos a ensartar hago el nudo el nudo tiene que ser un poco grande para que se atore entonces, lo voy a tratar de coser a la mitad del punto. Así. Okay. Procurando que no quede muy apretado, porque si no van a apretar la manga y ya no va a entrar en la manita. Así. Vean. Así. Y vean, así lo remato. Lo corto. Y otra vez hago el blanco. A ver, hago el nudo. Y otra vez hago color blanco. A ver. y así vamos a hacer el otro lado ok así vean y queda el adorno <laughs> entonces lo hago y regreso es que llevo un número aquí en el hombro, pero eso lo voy a hacer con fieltro. Y vean. Ah, otra cosa importante. Ahorita les digo. Vamos a pegar un pedazo de cartón en esta parte. Aquí. Vean. Dejen corto. Y va a ir aquí. Ahorita les digo de cuánto. Va a ir así, un poco redondeado. Así. Va a ser de tres punto ocho centímetros por tres y cortan las dos esquinas de este lado entonces vamos a hacer esto ok para darle la curvatura y voy a hacer esto lo voy a pegar y va a quedar tiesecito ok pero eso lo pego ya que termine de coserlo blanco Para que Este Quede el mismo Este quede ya fijo Y es que todavía me falta esto Entonces Hago lo, la costura Corto las Hombreras Y Ay, Ahí está Y regreso, ok. Entonces ya les di las medidas de las sombreras y ya es que me estoy concentrando mucho para no arruinar el cocido. Pero vean, tiene que quedar el amarillo así como en medio, ok. Casi, casi no me alcanza. Entonces, hago esto y remato. Okay, ahí, ahí. ahorita remato. Pero quiero enseñarles cómo. Ahí está. Este, cómo pegar el, la hombrera. Por eso dejen marco la otra. Voy a sacar la otra. Así. Hay una disculpa, entró llamada y ya me cortó. Ok, ya que corté, este, corté la hombrera, es que lo pegué según yo haciendo el video y me entró llamada. Vamos a, a pegarla con silicón líquido. Así. lo y lo redondeado va a ir hacia afuera y lo pego así que quede en la parte de arriba del de la manga así y vean ya que quedó se ven las sombreras entonces vean Voy a meter el brazo. Meto el otro brazo. Así, vean cómo se... <laughs> ok, entonces vamos a cerrar esto. Voy a coser la parte de atrás de la camiseta. Okay, vamos a unirla y vamos a hacer esto: agarro la otra punta y hago esto así. Muy bien. Vean cómo se ve. <laughs> ¡Ay, Dios! Entonces, vamos a unir. Hasta la orilla. Ay. Y tengo el problema del cabellito. Es que estoy pensando si hacérselo pequeñito para que le entre el casco. Ay, la verdad, no sé qué hacer. Si no, pues dice mi esposo, pues pone el casco a un lado, pero pues es que yo quería que se quitara y se pusiera, pero... O la otra es dejarlo ya puesto. Vamos a hacer el, el casco y luego hago el cabello. Vean cómo se ve. Entonces aquí... Se ve, aquí va el número 15, pero esos son los detalles que dejo al último. De una vez, si quieren, hacemos lo de las calcetas, que va a ser igual. Pongo una línea amarilla en las calcetitas. También lo puedo hacer de una vez. El blanco no le veo el caso porque no se va a ver, entonces lo empiezo a hacer aquí atrás. A una vuelta del del blanco, ahí, así. Y hago punto atrás, así. ¿Sí? Entonces, rodeo todo el piececito y regreso. Es que en esta... No tengo la foto, creo. No, no pasa la foto todavía. Allí. Así. Tejo ambos, este, coso ambos lados y regreso. Ok. Miren, ya terminé la línea amarilla. Pero ahí mismo... Voy a hacer una roja. Así. Ok. Así. Con mucho cuidado de no tocar la amarilla. Hago la roja. ¿Ok? Y así lo hago en ambos lados. Entonces, y ya quedó decorada la calceta del, del uniforme. ¿Ok? Lo, lo bordo y regreso. Ok, miren, hice los números 15 <laughs> con fieltro. Va aquí en los hombros, enfrente y atrás. Pero en la parte de atrás va el nombre. Entonces voy a tratar de hacerlo cosido. A ver si me sale. Así como los que hice con este Cristian Ronaldo. Y dice Mahons. Entonces voy a ver si me alcanza el espacio. Es que eso es lo que me cuesta más. Este el, el espacio, tantearle al espacio como cuánto te lleva de, de espacio para hacer el nombre. Este tipo de detalles necesitan este practicar cosiendo este con rayitas o dibujando las rayitas miren a qué me refiero es majón. entonces supongamos que esta es una línea y esta es la otra de, lo, de la hilera del, del tejido entonces haces uno haces esto haces en medio así ya me entendieron entonces vas viendo cómo hacerlo hoy así la s va así y vean entonces quedaría dos rayitas la V, dos rayitas, una, una y aquí otra. Y luego, o la A puede quedar así, miren. Así. My homes. Así. Así queda. Entonces, esto es lo que van a abordar en el, en, en el tejido. Lo hago y regreso. Ok, ya quedó. Bueno, más o menos. No se nota mucho porque no es, el espacio es muy pequeño. Pero bueno. Esa era la idea. Luego, este es que es lo que les digo, que es muy complicado coser los nombres, pero lo que pueden hacer es. Hacerlo con una etiqueta y pegarlo, pero yo no tengo, entonces podría quedar así. Me quedo majón, <laughs> me faltó la E y la S. Ok, entonces vamos a hacer el casco. El casco va en color negro, a ver, va en color negro. Ok, vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas y voy a tejer seis puntos bajos. Tres, cuatro, cinco, seis y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos, lo tejo y regreso. En la vuelta 3, subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, hago tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena cuatro puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, cinco puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer una cadena, seis puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y voy a tejer 30 puntos bajos. 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 saben que vamos a tejer 13 14 y 15 esperen <laughs> vamos a tejer mmm, 40 puntos bajos ok los dejo y regreso ok nada más tejí 35 porque con 40 se va muy muy cerrado entonces Hago 35 puntos bajos, giro el tejido y de la vuelta 10 a la 20 voy a tejer 35 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No se preocupen, no pongo en el video de que son 35 puntos bajos. Entonces, las te, tejo las vueltas y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 20. Vean cómo se ve. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Es que no sé si agregarle dos vueltas más. ¿Por qué? Porque los... Es que... Yo creo que le voy a dejar el casco puesto porque... El cabellito no me va a dejar este ponerle el casco. Y entonces yo lo quiero con casco. Entonces, miren, lo voy a dejar hasta ahí. Hasta la vuelta 20. Ahí se me desbarató esto. Entonces, voy a rematar. Y viene lo bueno. Vamos a hacer las líneas del casco. Esas van a ser con color blanco y lleva una atravesada aquí. La otra va atravesada como por aquí. Entonces, vamos vamos a hacer esto. Ay, miren, en vez de rematar, ay, sí, mejor de en vez de rematar al cabo si sí se puede deshacer el remate. Si no pueden, no se preocupen. Hacen una orejita y ya quedó. Pero yo sí, miren, sí se puede. Entonces, vamos, así quede, ¿no? Vamos a cambiar a color blanco. Hago el, el amarre. Así, y entonces voy a subir con una cadena y voy a rodear punto por punto el casco, nada más la parte de, de enfrente, o sea, esta hasta aquí, ok. Lo voy a tejer. Y regreso. Punto por punto. No les digo cuántos puntos porque ahí, ahí sí, este. En donde puedan claven. Miren, aquí, donde está este, ahí queda el hoyito. No le vayan a hacer aumentos ni nada para que quede apretadito el casco. Así. Vean. Lo voy a delinear por. Decirlo de alguna forma. Así. Muy bien. Espero que les esté gustando mi video. Si ya llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas. Te va a gustar mi canal. La verdad, trato de subir seguido videos y de variedad. O sea, y trato de hacer peticiones. Hay veces que no las hago porque no me están saliendo, pero en el momento en que me salgan, luego luego subo el video. ¿Ok? Entonces solamente te pido paciencia, pero ojalá te animes a suscribirte. Ok, ya quedó. Y vamos a hacer esto. De aquí. Voy a tejer. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte cadenas. Pero voy a contar, este voy a medir. A ver. ¿Así? Miren. 20 cadenas. Yo creo que sí caben las greñitas. Voy a intentarlo. A ver. Miren, 20 cadenas. No, voy a poner 24 cadenas. Ahí están. Uh -huh. Y vamos a hacer esto. Son 24 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, tejo punto por punto y regreso. Son 24 puntos bajos. ¿Ok? Aquí al final voy a hacer esto. Voy a hacer un punto deslizado. Y ya quedó. ¿Ok? Remato. Así. Ahora. Este va aquí. Así. Y va otro aquí. Voy a hacer... <coughs> Ay, perdóname. Una cadena sin soltar las puntas. Jalo. Y también voy a contar. Dos, cuatro. Y en la... Sí, cuatro

y a partir de la segunda cadena, otra vez tejo lo mismo que la otra vez, punto por punto y, y pego con un punto deslizado en la otra orilla. ¿Ok? Termino los 24 puntos bajos y ahorita regreso. ¿Ok? Ya llegué y aquí donde saqué el, la, eh, donde puse el, la cadenita. Ahí mismo hago el punto deslizado. Corto. Y así. Voy a rematar. Ya rematé. Y vean lo que pasa. A ver. Va a ir esto aquí. Y esto acá. A la misma altura. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a pegar, voy a coser las puntas que quedan sueltas. Vean. Hago el nudo. Y este... Con mucho cuidado de que quede alineado, lo voy a coser a la orillita. ¿Ok? Voy así. Lo atravieso y atravieso de este lado. Vuelvo a atravesar. Y ya quedó. Entonces, hago el amarre con la tirita que quedó ahí. Y voy a cortar. Así. Ahora, vamos a hacer lo otro, el otro lado. La otra tirita. ¿Se acuerdan que quedamos? Que eran, miren, dos libres y en el tercero. Dos libres y en el tercero, así. Ahora, con mucho cuidado de que quede alineada, voy a hacer esto, okay, así y vean. Ya quedó. Entonces voy a rematar. Espérenme. Voy a rematar. Y corto. ¿Qué nos falta? Bueno, esta. Voy a hacer el, el nudito. Voy a hacer un amarre. así y corto el excedente y este lo escondo este lo voy a esconder así y hago esto Y lo atravieso. Y corto el excedente. Miren, yo creo que sí podemos ponerle la greñita. <laughs> Entonces queda así. Pero me falta algo. Me falta dos tiras que van de aquí a acá. ¿Ok? Así

más una, dos, cuatro, seis, más una. Uh -huh. Sí, seis cadenas más una y voy a tejer a partir de la segunda, seis puntos bajos. Tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Y voy a dejar algo de estambre para poderlo unir. Remato y hago otra tirita igual. Ok, miren, voy a hacer esto al tanteo. Necesito coser esta, esta tirita así. Mm, voy a pegarla así. Ven. Que este pedazo sea igual que este, pero un poco sesgado, así como sesgadito. Ven. Entonces, ay, mi aguja. Primero pego este, ¿no? Y lo pego de acá también, de acá arriba. Así, miren, lo volteo y hago esto. Y remato. Así. Y este lo corto. A ver, hago otro nudito. Y... Lo pego así, sesgadito. A ver, así, así, ¿vieron? Entonces vamos a rematar. Así y lo deslizo para otro lado Ahí está. y lo corto, vean así, <laughs> ok, y entonces el otro lo hacemos igual. Yo sé que se ve complicado, pero miren, es que es lo mejor. Así quedan bonitos. Y vean, casi busco la misma distancia y hago esto. Y refuerzo acá. Ahí. Voy a hacerle este amarre con esta. Porque de todas maneras no me alcanzaba para, para pegar el otro lado. Entonces, ok. Remato. Y ahí está. Hago el nudo. Ahí es que se nubló porque llovió y ahora otra salió el sol. Ay, no. El clima anda loco. Y vean, otra vez. Hago lo mismo. Y remato. Otra puntada más. Ok. Vean. Ay, me quedó bien. <laughs> Yo pensé que no me iba a quedar. Y todavía no terminamos. Espérenme, el casco todavía no lo termino. Porque nos falta el escudo, pero. Y déjense de, el escudo. Nos falta la. Ay, tiene un nombre y siempre se me olvida. Ok, hasta aquí vamos bien. Ok. Nos falta pasar a esta parte voy a hacer una cadena si sí, jalo y vamos a hacer esto todo lo estoy haciendo así para tomar la medida del muñeco ok entonces clavo aquí en esta partecita y jalo la cadena y voy a tejer dos

Y hago un punto deslizado. Entonces, giro el tejido. Y son veinte. Entonces, voy a tejer. A siete. A ver, no, espérame. Tres. Cuatro. Cinco. es que no son 20 ¿verdad? a ver 2 4 6 8 10 ok entonces hago 7 2 4 6 6 puntos bajos una cadena y hago 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 hago una cadena y tejo 6 puntos bajos 2 3 4 5 6 y 7 puntos bajos y sí, sí así quedó y aquí hago un punto deslizado remato este y lo corto y este lo escondo. Ok. A ver, espérenme. Si no, lo escondo de este lado. Así. 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 Ahí está <laughs> y vean, ok, <laughs> así queda, ok. Entonces vamos a hacer el cabellito. Okay, ya le dieron el visto. Bueno, mi esposo, entonces vamos a hacerlas este. Miren, yo pongo los ojitos.

Dejen, pongo el casco. No, yo creo que sí. Vamos a confiar. Entonces, vean. Es que saben que vamos a ponerle orejas al muñequito. Y le voy a poner su greñita. Es que tenía que quitarse y ponerse el casco. O sea, no, no, no puede ser posible que no se quite y se ponga el casco. <laughs> entonces, este, vamos a ver. Tocan los, red los redobles. <laughs> ok. Esto va así. ¿Sí? Sí quedó. Ok, entonces. Va a quedar un poquito arriba esto, porque me faltan los este las greñitas, entonces este voy a ver si si me quedan, voy a hacerlas pequeñas para que quede bien. Entonces vamos a hacer las orejas. Para las orejas voy a utilizar el estambre de cafecito y vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. En la última cadena voy a hacer seis puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Entonces, voy a rematar pero dejo estambre. Y hago la otra oreja. Y las voy a pegar así. No se preocupen, yo creo que sí le entra el casco con todo y orejas. <laughs> es que tiene que entrar. Ok, vean. Lo estoy centrando dos vueltas abajo de los ojos. Ok. Y centrarlo a la mitad del cuerpo y lo pego así. Voy a coserla. Vean que el pego la orejita a la cabeza y agarro solamente la orillita del de los puntos de aquí. ok Así. Así. Y ya quedó. ¿Ok? Remato. Ahí, espérenme. Voy a rematar. Y clavo donde... Y lo mando a otro lado. Así. Vamos a pegar la otra oreja igual. Y regreso. Porque todavía nos falta hacerle las cejas. ¿Ok? Y la nariz. La nariz también es muy sencilla. Si quieren de una vez la hacemos. Y esa es haciendo. Dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Rem, este, cierro con un punto deslizado y remato. Hago el amarre con este de acá abajo, así y empujo todo esto hacia abajo. Corto el excedente y vamos a pegarlo. Le pongo silicón líquido. Y vamos a ponerla aquí. Que la orilla esté así, miren. ¿Ok? Pego la otra oreja y regreso. Ok, miren. Voy a poner en este tono las cejas. Porque negro creo que no es, color negro no. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacerlas así dos veces. Voy a pasar dos veces la ceja. ¿Ok? El otro va a ir aquí. Así. Y voy a hacer esto. Paso dos veces. Remato y lo mando a otro lado, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? <laughs> ya quedó el, la carita. Entonces, ya si ustedes quieren ponerle boquita, no hay problema. Vamos a hacer el cabellito, pero el cabellito lo vamos a hacer. Él nada más tiene aquí como el. Espérenme, espérenme. Tiene aquí tantito mechitos. Entonces, pero acuérdense que no puedo poner tantas greñitas porque si no, no entra el casco. ¿Ok? Entonces, vean. El casco queda así: así. 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 Entonces, voy a tejerle tantitas greñitas para que quede un poquito elevado el casquito, pero, pero sí que va a quedar. <laughs> Espero que sí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer los chinitos. ¿Ok? Vean, estoy haciendo los chinitos. Vamos a hacer esto. Voy a hacer seis cadenas más una. Tres, cuatro, cinco, seis más una. A partir de la segunda cadena voy a hacer seis aumentos. ¿Ok? Dejo seis aumentos y... Y ya con eso queda el chinito. Lo voy a hacer chiquitito para que quepa el casco. Porque si no, no va a entrar. <laughs> Entonces, los voy a tejer. Voy a tejer como unos 12 o algo así. Porque nada más tiene en la parte de arriba de la cabeza los chinitos. Él se arrapa a los lados. Y miren, ya terminé. Y dejo estambre para coserlo a la cabeza. Vean, y se hacen así los chinitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner los chinitos de esta forma. Vamos a ensartar. Así. Y él tiene... Así, el, el cabellito de aquí arribita. Lo voy a poner desde el centro. Esto depende del jugador que ustedes hagan, ¿eh? O sea, el cabellito sí va de, independiente de lo que ustedes hagan. Este, de qué jugador hay, a vayan a hacer. O de si van a copiar a su sobrinito, a su niño que juega fútbol americano. Ahí sí, eso es al gusto. Miren, remato. Y lo paso para otro lado y corto, y así voy pegando de uno en uno. <laughs> ok, pero el cabello, si sí es cierto, o sea, eso es independiente de, de cómo sea el jugador que van a hacer. Entonces, yo pego como unas 15, yo les pongo aquí ya en el video cuántas hice. Porque según yo son como 12 o, o 15 chinitos nada más. Porque hasta eso no, no es mucho. Vean. Y así. ¿Ok? Entonces, voy pegando el cabellito y regreso. <laughs> ¿Ok? Va así. Yo creo que sí nos queda. A ver, déjenme. Ver. <laughs> Porque sí, ¿no? Es que el majón y, o sea, y se ve hasta cómo se pone el casco y se ve que le aprieta. Entonces, <laughs> este, creo que sí va. Así. Sí, creo que sí. Sí, sí le quedó. Ok, esto va un poquito más abajo. Así. Así va el casco. ¿Ok? Entonces, le pongo el cabellito y regreso. Miren, sí se sí alcanzó la altura. Si sí se ve esto como raro. Si quieren, lo que podemos hacer es poner un cartoncito pegado aquí atrás para que quede tisecito y, y no se mueva, pero yo lo voy a dejar así. ¿Ok? Entonces, termino el cabellito y regreso. Ok, miren, ya lo terminé. Espero que les haya gustado mi video. Que compartan, se suscriban. Les voy a dejar una foto. Aquí al ladito. Aquí al ladito. De cómo se ve sin, sin el casco. Ok, espero que les guste. Y que se suscriban. Vean, este... Hice lo mejor posible. <laughs> Por los chinos, pero espero que les guste. Miren, de la parte de atrás, ah, miren, puse el, el escudo de Kansas City y quedó el número. Entonces, espero que les guste y nos vemos en, la, en el siguiente tutorial. Regálame un lindo comentario y una manita arriba si te gustó mi video. Porfa, comparte con tus amigos para que este me vea más gente y, me, y youtube me recomiende ok nos vemos bye